Patricia Suñer, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en el estado de Sade. Ah, de Sade Central. De Sade Central, bien, Sade Nacional. ¿Con quién estamos? Sí, acá estamos. Con queridos amigos. Con queridos amigos, bueno, Oscar Perdigón. Ahí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Claudio Simi. Claudio, tendría que haber empezado por la dama, pero y no bueno, tengo los nombres, por eso. Regina es conocida. Ahí está, María Antonia Sassi, que hoy nos conectamos para por Facebook, así que bueno. Bueno, vamos a hablar del Fuego entre los Labios, la nuda poesía mística argentina. Y tiene a Claudio Simi, que es el compilador, digamos, hablamos primero. ¿Qué nos puede hablar, querido Claudio Simi? Hola, ¿qué tal? Un gran gusto de contar con ustedes. Y bueno, acá estamos en la Feria del Libro, en el stand de Sade, nuestra entidad madre, presentando una compilación que hicimos con el poeta tucumano Sergio Lizárraga de poesía mística argentina actual. Uno habla de poesía mística y por ahí piensa, y vaya si eran grandes antecedentes, en San Juan de la Cruz, o en los místicos hindúes, etcétera, chinos. Y bueno, pero nosotros tenemos que existe gente de distintas ideas, de distintos credos, que escribe poesía mística, entendiendo por poesía mística una poesía que exalta la relación del sujeto con el todo, al que se podrá llamar Dios, cosmos, etcétera. Por eso tenemos gente que no es creyente, gente que es muy católica, y bueno, y gente de las más diversas miradas sobre esto. Son 8 autores, así que bueno, hoy están presentes dos de ellos. Acá los tenemos a Oscar Pertigón. ¿Cómo va, Oscar? Bien, bien, acá estamos, es la primera vez que estoy en la Feria del Libro, con esta antología, la que me invitaron a participar. Bueno, ¿qué puedo decir? En tema místico no me encuadro en la religión, sino que es una experiencia personal. No fue una búsqueda, sino un encontrar. Hablamos de la mística y por ahí todo el mundo se piensa que uno viste una toga o hace un ritual, pero no es necesario para el ritual. La mística está en todos lados. Y eso, en mi texto trato de mostrar eso. Lo que está ahí. ¿A qué le llamarías mística? Ah, no, lo místico es para mí es lo que no tiene explicación completa. Explicación. A uno de repente lo conmueve. No sé si lo despierta, pero más que nada lo conmueve. Es una cosa que no tiene palabras. Eso es lo mejor. Claudio, ¿a qué le llamaría mística? Claudio Simis, ¿a qué le llamaría mística? Bueno, yo hace un rato por ahí te dije en términos generales, dije, claro. La relación del sujeto con el todo. Yo creo que en el ser humano hay una sed de unión. Los budistas dirían que todos somos parte de lo mismo, y en realidad el hombre después ha sido separado por las reencarnaciones. Bueno, esta es la mirada ambientalista. Y en realidad es la sed del hombre para reintegrarse a ese todo original del cual es parte. Algunos lo ven desde la metafísica, otros desde tal o cual credo religioso, o de una práctica, digamos, de transporte espiritual. Pues yo creo que es eso, es la sed de integrarse con algo que uno intuye que es mucho mayor, pero el camino es un poco oscuro. María Antonia, para mí la mística, aparte de acompañar lo que dicen acá los escritores, para mí la mística es un poco también aquello de Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Esas tres instancias que se necesitan para llegar a esta armonía y alcanzar hacia el Dios Supremo, ¿no? Un poco para mí es esa la mística, acercarse a Dios. Bueno, de ahí en más, también explorar un poco el interior, porque la mística es eso, es un encuentro con uno mismo.
a través de la poesía, en este caso, ¿no? El vehículo sería la poesía. El lenguaje poético. Muy bien, muy bien. Futuras presentaciones de esta antología, del Fuego entre los Labios. Sí, bueno, vamos a estar en la Universidad del Salvador, todavía en fecha definida, creo que seguramente va a ser a fines de mayo, y el día 7 de junio vamos a estar en el Café Montserrat, en la calle San José 523, a las 8 de la noche, en un espacio que es muy querido, porque es el Café Liberty, que es el café literario que ha tenido más continuidad, creo que van por los 27 años de actividad ininterrumpida. Y dice, es un honor que nos hayan invitado. Sí, sí, sí. Bueno, Claudio, Oscar y María, bueno, nos vemos y bueno, están acá, estamos en el stand de... Ahí está. El estadio oficial, acá está la presidenta. Sí, sí. 1622, pabellón amarillo. Ahí. Nos ayuda ahí Silvina Cres. La presidenta de SADE, filial Mariano Moreno. De Moreno. Claro, nosotros estamos ahí también afiliados. Somos honorarios de... Bueno, muy bien. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. 30.000 veces. Sí, sí. Están de Sade. Literatura, 30.000 veces. Están de Sade, 30.000 veces el fuego. Hay que tener el radio. Ahí lo tenemos. Gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Nos vemos, Patrick. Chau, chau.